Estamos haciendo un lanzamiento de lo que son herramientas de financiamiento desde el gobierno provincial para los que son las pymes, los emprendedores, las emprendedoras y las cooperativas, con la finalidad de acompañar las necesidades que tiene el sector y también de generar con ello un crecimiento de la economía local. Bien, ¿cuáles son los montos? ¿Cómo se va a clasificar? Sí, tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con banco de insumos, que está dirigido a las cooperativas de trabajo y a aquellos que hacen provisión de servicio para el gobierno. El mismo es un microcrédito con tasa cero que se reintegra y tiene por fin, el objetivo es la compra de insumos, de herramientas y herramientas y adquisición de maquinaria. Después tenemos por otro lado un programa, otra línea que tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo local, que es para emprendedores y emprendedoras de la economía local para poder desarrollar el desarrollo de ellos económicamente y socialmente y que puedan acceder a un subsidio que no se reintegra, que es una ayuda económica también para la adquisición de maquinarias, de insumos y de herramientas. Por otro lado, estamos haciendo el lanzamiento de un programa que es una gran alegría poder hacer esto, que es un programa que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, que es un programa de fomento a la emprendedora mujer, a la emprendedora fueguina, que tiene que ver con una asistencia técnica de formación, de capacitación, de capacidades para hacer que ese emprendimiento, que ese proyecto sea sostenible, sustentable en el tiempo y que pueda tener un crecimiento a través de lo formativo. Y después con una viabilidad y con una posibilidad de generar una ayuda, un subsidio económico para el inicio del proyecto o bien para el desarrollo en distintas etapas de algún proyecto que ya está avanzado. También estuvimos con la presentación de los convenios que hemos firmado con el Consejo Federal de Inversión, este socio, este aliado estratégico para la provincia, con el cual tenemos la posibilidad de generar tres líneas de crédito que tienen que ver una con financiamiento verde, otra con cadena de valor, que está dirigida a todos, a aquella industria del turismo, agropecuaria, de la minería, de los recursos naturales, también del tema de la economía del conocimiento, para poder generar créditos que ayuden y sostengan esta matriz productiva y puedan también generar un mayor desarrollo para la provincia. Y por otro lado, con una novedad que viene a acompañar esta mirada de género, esta mirada de las mujeres, entendiendo que el 80% de las mujeres que van a la feria son mujeres, digamos, de las personas que van a la feria son mujeres y necesitan este acompañamiento, tener el CFI larga también una línea de crédito para mujeres con una mirada en un desarrollo de actividades que antes no incorporaba, como es, se van a poder solicitar crédito para actividades de comercio, para actividades también que tienen que ver con servicios de la salud, servicios profesionales, así que bueno, estamos muy contentos.